las iniciativas de algunos estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quienes en días recientes han tomado las instalaciones de la escuela para manifestar su posicionamiento en torno a los hechos sociales y políticos que acontecen en el país, irrumpiendo de esta forma el ciclo escolar, MVM Televisión realizó un sondeo a las y los estudiantes para preguntar si estaban de acuerdo con dichas acciones. Los jóvenes explicaron que simpatizan con el movimiento, sin embargo reprueban las acciones, ya que no han podido recuperar las clases perdidas. Nosotros, como mi facultad no se involucra mucho en eso, pues la verdad no estamos muy informados sobre qué es lo que están exigiendo. Pues ya es final de semestre y ahorita todo se nos está amontonando y con esto pues es peor porque tenemos tareas, proyectos que entregar y no nos alcanza el tiempo. Pues la verdad no, porque estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo semestre, más, menos educación y no se está recuperando lo que es. La mayoría no estamos perdiendo muchas clases, no hemos aprendido nada. Se está yendo rápido el tiempo y adiós el semestre, digamos. No tengo idea. Es que ya me tengo que ir. Es que nos hacen perder un día más de clases y ya con lo de Ayotzinapa pues ya nos atrasamos un poco más y ya se está acabando el ciclo, entonces pues sí nos perjudica un poco. ¿Ustedes han tomado algunas acciones para reponer clases? No, hasta ahorita no, ninguna. Sí que tomemos clases extra o nos veamos en otro lado, pues no. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.